Buenas tardes. It's good to see you. Sí, you look wonderful. Fantástico verlos. Muchísimas gracias verles. So, isn't it a very strange thing that I'm here with you? Es una cosa muy rara que yo esté aquí hoy con vosotros. I mean, from Halifax. Does anyone here know where Halifax is? Vengo de Halifax. Es muy only two people. Well, dos personas. People in Halifax know where Barcelona is. Mucha gente en Halifax conoce dónde está Barcelona. But it's a strange thing, isn't it? A very strange thing. Es una cosa muy rara que yo esté aquí hoy, aquí. That I would be here to tell a story. Que yo estuviera aquí para contar una historia. About one parish in one city in Canada. Para contar la historia de una parroquia en una ciudad en Canadá. But the ultimate reason why I'm here today it's not because I wrote a book. No es porque he escrito un libro. It's not because I may have certain gifts of communication. No es porque tenga quizás algún dote de comunicación. It's because the people of my parish, porque la gente de mi parroquia, people just like you, gente exactamente igual que vosotros, that they said yes to God, han dicho sí a Dios. Well, not all of them. No todos. But many of them. Pero muchísimos de ellos. Because without the yes of the people, porque sin el sí de la gente, all of these ideas that I have, todas estas ideas que tengo, they're just ideas. Son ideas. It amazes me. Me asombra that God can do extraordinary things with ordinary people. Que Dios puede hacer cosas extraordinarias con personas normales. If you were to visit my parish, si fueran o si visitaran a mi parroquia, you might scratch your head. Bueno, estaríais un poco con perplejos. You say, really? ¿Esto en serio? But Scripture says that God chooses what is foolish to shame the wise. Pero los evangelios dicen que Dios escoge a los simples para dar formación a los sabios. And what is weak to shame the strong. Y escoge también a los débiles para formar a los fuertes. So my hope tonight, mi esperanza esta noche, is not for you to think that I'm wonderful. No es que piensen que soy fantástico, or that my parish is wonderful, o que mi parroquia sea muy buena o fantástico, but to be convinced that God is wonderful, pero de ser o de estar convencidos de que Dios es fantástico, and of what we have experienced in my church, y de lo que hemos experimentado nosotros en nuestra iglesia, is possible in your church, es también posible aquí en esta iglesia, is possible in this church, en esta misma iglesia. The priest said that there is a crisis, a time of crisis in your diocese. En la presentación el padre ha hablado, ha dicho, ha mencionado que hay una crisis. And that this is a crisis that is being experienced all over the Western world. Es una crisis que se experimenta en todo el mundo occidental. In all countries of Europe. En todos los países de Europa. In Canada, where I come from. En Canadá, de donde vengo yo. In the United States, it's coming. En Estados Unidos está llegando. In Australia. También en Australia. And Latin America. En Sudamérica. In my own diocese. En mi propia diócesis. My bishop today is in Rome. Mi obispo está en Roma. For the ad limina visit. With the Holy Father. Para una visita al Santo Padre ad libitum. And last year, y el año pasado, we did a count of all the people in church on a given weekend in my diocese. Hicimos o contamos la cantidad de personas en la iglesia durante un fin de semana cualquiera, ¿no? Un señalado, digamos. And the last time we had the ad limina visit was in 2005. La última vez que tuvimos una visita ad limina fue en 2005. And they counted the people in church that on a weekend that
then too. Y hicieron el mismo recuento, la cantidad de personas, la iglesia en ese fin de semana. So in 2005, en el 2005, there were 27,000 Catholics in church on one weekend. Habían 27,000 católicos en la iglesia en un fin de semana determinado. Since that time, desde aquel entonces, my diocese has been joined to a neighboring diocese to become one diocese. Se ha unido mi diócesis a otra diócesis para hacer uno. So last year, the combined diocese, the two together, el año pasado, la combinación de estas dos diócesis, the total number of Catholics in church, la cantidad total de católicos en la iglesia, 17,000. 17,000 personas. In 11 years, en 11 años, we have seen a 50% reduction in numbers of people going to church. Hemos visto una reducción de un 50% de personas que van a la iglesia. It is not even now a question of a shortage of priests. No es ahora una cuestión de falta de sacerdotes. It's a shortage of people. Es una falta de personas. We have witnessed in the last 50 years. Hemos sido testigos durante los últimos 50 años. The most accelerated change in human history. El cambio más acelerado en la historia humana. Pope Francis said in Rio de Janeiro. El Papa Francisco dijo en Río de Janeiro. It's not so much that we live in an age of change. No es tanto que vivamos en una época de cambio. We live in a change of ages. Vivimos en un cambio de siglos. The church that many of you grew up with, la iglesia en cual vosotros habéis crecido, might as well have been 1,000 years ago. Podría bien haber sido hace siglos. We are in a very, very different world. Vivimos en un mundo muy, muy diferente. But this world needs Jesus as much as it ever has. Este mundo, sin embargo, necesita de Jesús igual que siempre. Jesus is still the way, the truth, and the life. Jesús sigue siendo el camino, la verdad y la esperanza. He is the one who answers the restlessness of our hearts. Jesús es el que contesta el desasosiego de nuestros corazones. And the mission that Jesus has given to us, la misión que Jesús o Dios nos ha dado a nosotros, is just as urgent as it ever has been. Sigue igual de vigente y urgente que siempre. But it raises the question of mission. Pero sí pone en cuestión lo que es la misión. And in truth, en verdad, although we have witnessed these changes in society, aunque hemos sido testimonios de muchos cambios en la sociedad, for the most part, our pastoral models have not changed. En buena parte, nuestros modelos pastorales no ha cambiado. They are based on presumptions of a past culture that no longer exists. Se basan en presunciones o cosas que damos por supuesto de culturas pasadas. And in truth, en verdad, we show ourselves to be more attached to our methods than to the mission of Jesus Christ. Parecemos, parece que tengamos más vínculo con nuestros métodos que con la verdadera misión de Jesús. And in any organization, en cualquier organización, if your method is more important than your mission, si tu método es más importante que tu misión, that organization will die. La organización muere. Who has a watch? ¿Quién tiene reloj? Everyone, look at the time. Look at your watch. Okay. Miramos nuestros relojes. Does anyone have a watch that says made in Switzerland? ¿Alguien tiene un reloj que dice hecho en Suiza? Anyone? One person. Una persona. Two people. Dos. 40 years ago, hace 40 años, 80% of you would have a watch made in Switzerland. El 80% diría que sí tiene un reloj hecho en Suiza. What happened? ¿Qué ha pasado?
digital watches. Sí, los relojes digitales. Quartz. Sí, quartz. Technology. Mm-hmm, la tecnología quartz. Guess who invented quartz technology? ¿Adivinen quién ha inventado esta tecnología? Someone from Switzerland. Un suizo. But the watchmaker said no. Pero los relojeros dijeron no. That's not how we do things. No es como hacemos las cosas. And now no one has a watch made in Switzerland. Y ahora nadie tiene un reloj hecho en Suiza. Except for you and you. Excepto las dos personas que levantaron las manos. The method was more important than the mission. El método era más importante que la misión. In the United States. En Estados Unidos. In the middle of the 19th century. En la mitad del siglo XIX. There was a great rush to complete the transcontinental railroad. The railroad. Sí, hubo mucho interés en terminar las vías del tren que cruzaban el país. But now no one travels by rail. Pero ahora nadie viaja por tren. It said if the railroad companies. Sí, las empresas ferroviarias. Were actually interested in travel. Realmente su interés fuera el viajar. They would have sold the trains and bought airplanes. Hubieran vendido los trenes y hubieran comprado aviones. But they were more interested in the method than the mission. Pero el interés real de ellos era el método y no la misión. And so it is with the church. Y lo mismo con la iglesia. We show ourselves to be more attached to our methods than to the mission. Demostramos que tenemos más vínculo, somos más apegados a nuestros métodos que la misión. And even when we see the decline of the church, y aunque veamos que el clima de la iglesia, we still don't want to change. No queremos cambiar. Aunque veamos el clima de la iglesia, no queremos cambiar. I'm not talking about changing our doctrines or beliefs. No estoy hablando de cambiar nuestras doctrinas, nuestras creencias. I'm talking about changing how we do it. Estoy hablando de cambiar cómo lo hacemos. Changing our method. El método. Cambiar nuestro método. For many Catholics, para muchos católicos, where I come from, de donde vengo yo, if offered the choice, si les ofrece escoger, between change, entre cambio, or die, o morir. People would go. La gente dirá, me lo pienso. ¿Cuál escojo? I'll take death. Escojo morir. As long as it dies after I'm gone. Con tal de que muera después de que yo muera. It is heartbreaking. Sí, rompe el corazón ver esto. Because it doesn't have to be like this. No tiene por qué ser así. I spoke to a young priest 2 weeks ago. Hace 2 semanas hablé con un sacerdote joven. He's been ordained for 3 years. Ha sido ordenado hace 2 años, no 3 años, perdón. He said, I feel like I've married a dying woman. Tengo la sensación de que me he casado con una mujer que se está muriendo. Who doesn't need to be dying. Pero que no tiene por qué morir. If she just changes some things, si cambia algunas cosas, there can be life. Puede haber vida. But in many ways, the church is like an addict. De alguna manera, la iglesia es como un adicto. Until the pain of remaining where we are, hasta que el dolor de permanecer donde estamos, is greater than the pain of change, es más grande que el dolor de cambio, we won't change. No cambiaremos. Because people want the change, la gente quiere el cambio, but don't want to change. Pero no quieren cambiar ellos mismos. Let me ask you. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Voy a hacer una pregunta? Do you want a church that's alive? ¿Queréis una iglesia que está viva? Sí. Yes. Oh, that was very poor. Do you want a church that's alive? ¿Queréis una iglesia que está viva? Do you want a church that attracts
young people? ¿Queréis una iglesia que atrae a gente joven? Do you want a church that will go out and bring back your loved ones who have left the church, to bring them home? Do you want that kind of church? ¿Queréis una iglesia que atrae a los seres queridos que han dejado la iglesia para que vuelvan y que formen parte otra vez de la iglesia? Do you want a church where the celebrations of the Eucharist are full of joy and full of experience of God? ¿Queréis ceremonias o una iglesia con ceremonias que sean llenas de alegría y, ¿no?, la alegría de Dios? Do you want a church that is known to be a place of love? ¿Queréis una iglesia que es conocida como un lugar de amor? A church that goes out to proclaim the good news. Una iglesia que sale a proclamar la buena nueva. A church that goes out to serve the poor and the needy. Una iglesia que sale a cuidar de los pobres, de la gente necesitada. We want the change. Queremos el cambio. But we don't want to change in order to bring about the change. Pero no queremos cambiar para conseguir ese cambio. I want to show you a photograph of my parish. Os voy a enseñar una fotografía de mi parroquia. It's a very small parish. Es una parroquia pequeña. On a weekend in my parish, en un fin de semana en mi parroquia, we have about 1,500 people. Hay como unas 1,500 personas. It's very big. Es grande, muy grande. Someone once said, una persona dijo hace tiempo, that the bigger a church is, cuanto más grande una iglesia, the smaller it must become. Más pequeño debe ser. It has to be intentional about feeling like a small church, even though it's a big church. Su intención tiene que ser sentirse como una iglesia pequeña, aunque sea una iglesia grande. This is a photograph. Esta es una foto of a home group, like a cell group of parishioners. Es una foto de un grupo de parroquianos. We call them connect groups. Se llaman connect groups. Grupos de conexión. They are 20 to 30 people who meet in homes. Son de 20 a 30 personas que se reúnen en casas. Every 2 weeks. Cada dos semanas. People gather for a meal. They have supper. Se reúnen para cenar, para comer algo juntos. At the Canadian time for supper. A la hora de Canadá para cenar. Not the Spanish time for no, supper. No, hora española. Be 2 o'clock in the morning. Sería before las dos de la mañana antes de irse a la cama. No, no, hora canadiense. After supper, there's a time of prayer. Después de la cena hay un momento de oración. Play guitar, singing hymns of praise to God. Se toca la guitarra, hay canciones. And then someone gives a talk. One of the members gives a talk on faith. Alguno de los miembros da una charla sobre la fe. And then people break into small groups. Y después se forman grupos más pequeños. To discuss. Para hablar. And to pray with one another. Y para orar juntos. Para hablar del tema. Y luego we have 12 of these groups in our parish. Tenemos 12 de estos grupos en nuestra parroquia. About 400 people go to these groups. Aproximadamente 400 personas van a estos grupos. We also have small groups. También tenemos grupos más pequeños. 4 to 10 people. De 4 a 10 personas. And together, y entre los dos, the small groups and the connect groups, los grupos connect y estos grupos pequeños, we have 600 to 700 people in groups. Tenemos entre 600 y 700 personas en grupos. Most of my parishioners, la mayoría de mis parroquianos, if you had told them 6 years ago, si les hubiéramos dicho hace 6 años, that this would be happening, esto ocurriría, they'd say you're crazy. Dirían estás loco. Catholics don't do that. Los católicos no hacemos esto. That sounds like a cult. Parece como una secta, algo. Right? Sí. No?
The most important thing about these groups, lo más importante de estos grupos, sobre estos grupos, is what happens outside of the groups. Es lo que sucede fuera del grupo. Because people are cared for. Porque la gente se siente cuidada, atendida. People are loved and supported. Se sienten queridos y apoyados. Many of these people in this picture, mucha gente en esta foto, de esta foto, a few years ago did not go to church. No iban a la iglesia hace unos años. Many of them have had conversion experience. Muchos de ellos han pasado por una conversión. And we use a tool called Alpha in my church. Nosotros usamos una herramienta llamada Alpha. Who's heard of Alpha before? Good. You have Alpha here? Wonderful, wonderful. Alpha, when used properly, cuando se utiliza bien, Alpha, is a wonderful tool to reach people on the outside. Es una herramienta muy útil para llegar a gente fuera. And to reach people on the inside as well. Y también llegar a gente dentro. And sometimes people can come to church. Y a veces gente puede venir a misa o a la iglesia. And they might know about Jesus. Pueden saber sobre Jesús, saber cosas sobre Jesús. But they may not know him in their hearts. Pero no le conozcan en su corazón. These groups are for people after Alpha. You do Alpha, and then you go into one of these groups. Estos grupos son para personas después de Alpha, o sea, que haces un curso Alpha y luego pasas a uno de estos grupos. And it's amazing. Y es asombroso. The experience of community. La experiencia de comunidad. It happens organically. Sucede de una manera orgánica. And it's wonderful. Y es fantástico. I don't go to any of these groups. Yo no asisto a ninguno de estos grupos. I don't have time. No tengo tiempo. Each group has 4 lay leaders. Cada grupo tiene 4 encargados laicos. And those leaders are supported by a member of my parish staff. Y estos 4 reciben apoyo de uno de mi plantilla en la parroquia. Jesus said, Jesús dijo, by this they will know that you are my disciples. De esta manera sabréis que sois mis discípulos. That you build big buildings. Que construís edificios grandes. Did he say that? No, no dijo esto. He said, by this they will know that you are my disciples. De esta manera conoceréis que sois mis discípulos. If you have love for one another. Si os queréis el uno al otro. One of the fathers of the church, Tertullian, uno de los padres de la iglesia, Tertulio, in the early 3rd century, a principios del siglo 3, I think, creo, reported the words of the pagans. Apuntó palabras de los paganos. Who looked at the church. Miraban a la iglesia. And they said, see how they love one another. Mira cómo se quieren el uno al otro. Let me ask you a question. Quiero hacerles una pregunta. When people in the world today look at the church. Cuando la gente del mundo mira la iglesia, hoy día. What do they think? ¿Qué piensan? See how they love one another? Es como se quieren, ven gente que se quiere el uno al otro. Sometimes at mass, a veces en misa, the body language is very interesting, isn't it? Sí, la body language. Lenguaje corporal, gracias. Number one. Número uno. People often look very, very sad. La gente a veces parece muy triste. Several years ago, hace algunos años, at my church, en mi iglesia, a family who had never come to church before came to mass. Una familia que no había venido a misa antes vinieron a misa. And they had a small child. Y tenían un niño pequeño. And in the middle of mass, when everything was silent, en el medio de la misa, cuando todo estaba en silencio, the small child said very loudly. El niño
pequeño dijo una voz muy fuerte. Mommy. Mamá. Why is everyone so sad? ¿Por qué todo el mundo está tan triste? Why do they look so sad? ¿Por qué tienen esta apariencia tan triste? From the mouth of babes, huh? O sea que era la voz, ¿no?, de un niño que veía la verdad. Pope Francis in Evangelii Gaudium. El Papa Francisco en Evangelium Gaudium said that we shouldn't leave church looking like we've come from a funeral. No podemos salir de misa con una cara como si hubiéramos salido de un funeral. Joy is one of the fruits of the Holy Spirit. Sí. La alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. But often in the church, pero muy a menudo en la iglesia, if there's too much joy, si hay demasiada alegría, we become suspicious. Tenemos una sospecha, empezamos a sospechar. Because truly, porque de verdad, if it's not making you miserable, si no te hace muy infeliz, you're not doing it properly. No lo estás haciendo bien. Right? ¿Sí o no? So, I do have a church building. Sí, tengo un edificio. This is my parish church building. Esta es mi parroquia. It's called Saint Benedict. Se llama San Benedicto. And I want to tell you a little story about it. Os quiero contar una pequeña historia acerca de este edificio. This parish exists. Esta parroquia existe. Because 10 years ago. Porque hace 10 años. The bishop at the time. El obispo de aquel entonces made a very important decision. Tomó una decisión muy importante. He looked out at our diocese. Miró a nuestra diócesis. The number of priests has gone down. El número de sacerdotes había bajado. We're bringing priests from other countries, from Africa, India, the Philippines. Importando sacerdotes de la India, de otros países. Many good men, very good men. Gente, buenos hombres, muy buenos hombres. But they don't connect with the culture, with the people. Pero no conectaban con la cultura local, la gente. And we're putting them in charge of parishes. Y las poníamos a cargo de parroquias. And people continue to leave. Y la gente seguía yéndose de la iglesia, dejando. Also people have moved from the city to the suburbs. Aparte, gente ha dejado la ciudad, lo que es el centro de la ciudad, hacia los suburbios, hacia las afueras de las ciudades. And people have stopped coming to church. La gente ha dejado de ir a misa, a la iglesia. In the 1950s, en 1950, in my diocese, en mi diócesis, 80% of Catholics went to church. El 80% de los católicos iban a misa. Now 14%. Ahora es un 14%. And possibly 9%. Y posiblemente un 9%. But the structure is the same. Pero la estructura sigue siendo la misma. In the city, in some places. En la ciudad, en algunas partes, en algunas partes. In one parish. En una parroquia. Half a mile in this direction is another parish. Medio kilómetro de distancia hay otra parroquia. And half a mile in this direction another parish. Sí, y otro medio kilómetro, medio milla. And half a mile here another parish. Hay otra parroquia. And half a mile here another parish. Parroquias a cada media milla. Sound familiar? And we keep everything open. Y lo mantenemos todo abierto. And in Canada, y en Canadá, we have something called snow. Tenemos algo que se llama nieve, la nieve. It's white, sí, and blanco. It comes from the skies. Cae del cielo. And it can be very, very, very cold. Y que puede hacer mucho frío. Last week, hace una semana, minus 27 degrees Celsius. Menos 27 grados Celsius. And in order to keep these buildings functioning, y para mantener estos edificios abiertos y funcionando, we burn oil. Tenemos que quemar aceite o gasóleo, sí. And it's very, very expensive. Cuesta caro, es caro. And what happens? Y lo que sucede is that we put most of our resources.
gastamos la mayoría o la, into keeping everything open, nuestro presupuesto en mantener estos edificios abiertos. Then we put nothing into the mission, very little into the mission of Jesus Christ. Y invertimos muy poco en lo que es la misión de Jesucristo. Because priests and bishops, porque sacerdotes y obispos, are afraid, tienen miedo, of you, de vosotros. Because oftentimes, porque muy a menudo, the message that the people give the priest, el mensaje que la gente da al sacerdote, don't you dare change anything. No te atreves a cambiar nada. This is my favorite church. Esta es mi parroquia favorita. This is my favorite mass time. Esta es mi hora de misa favorita. I don't care that only 10 people come. No me importa que solo vengan 10 personas. It's convenient to me. Me va bien a mí. And don't you dare change it. No te atreves a cambiarlo. It's a very difficult time. Es una época muy difícil. Because priests especially see what is happening. Sacerdotes ven especialmente lo que está pasando. And you have two choices. Y tenéis dos elecciones. Either you stop caring, o dejas de preocuparte. You say, I give up, I don't care anymore. Me rindo, tiro la toalla. I'll just go through the motions. Pues hago ver que estoy haciendo todo. Like a marriage where there is no love anymore. Como si fuera un matrimonio sin amor. There's two people sharing the same address. Como dos personas que comparten la misma dirección. The other option is to continue to care. La otra opción es seguir importándote, importándote. And this is painful. Y duele. Because the system doesn't want to change. Porque el sistema no quiere cambiar. There's a gravitational pull towards the status quo. Como si el status quo, ¿no? Lo que no cambia, atrayera. And in spite of what the popes have said down through the last decades, y a pesar de lo que han dicho todos los papas durante las últimas décadas, and the call of Pope Francis, y la llamada del Papa Francisco, there is still a resistance to change. Hay una resistencia al cambio. So, back to 10 years ago in my diocese. Entonces, mirando hace 10 años a mi parroquia, the bishop at the time, el obispo de aquel entonces, made a very important decision. Tomó una decisión muy importante. He said, for too long, durante demasiado tiempo, we have been sacrificing the mission, hemos estado sacrificando la misión, for the sake of the infrastructure, para la infraestructura, o sea, en contra de la infraestructura. And now we must change that around. Hemos de cambiar el equilibrio. We must change the infrastructure. Hemos de cambiar la infraestructura to serve the mission. Para que sirva la misión. Someone should get that phone. Alguien tiene que coger el teléfono. And so the bishop said, in this part of the diocese, entonces el obispo dijo que en esta parte de la diócesis, one parish, una parroquia. In this part, one parish. Y en esta parte, una parroquia. Over here, one parish. Y aquí, otra parroquia. And then the bishop said to the priests and the lay leadership, y el obispo luego dijo a los sacerdotes y los laicos encargados, now you get together and figure out how you're going to do it. Os unís, entonces reunís, y tenéis que pensar en cómo lo vais a organizar. Which buildings to close, which buildings to keep open. ¿Qué edificios hay que cerrar? ¿Qué edificios hay que mantener abiertos? Approximately one third of the parishes, aproximadamente un tercio de las parroquias, underwent the change. Hicieron el cambio. And parishes combined together. Y muchas parroquias se combinaron. One third of the parishes tried to do it. Un tercio de las parroquias lo intentaron hacer,
But when people pushed back and complained, pero cuando la gente empezó a quejarse y dijeron que no querían, the priest stopped. Los sacerdotes pararon el cambio. One third of the parishes, un tercio de las parroquias, did absolutely nothing. No hicieron absolutamente nada. My parish, Saint Benedict, mi parroquia, Saint Benedict, was one of the parishes that came together. Fue una de las parroquias que se unió. Under the leadership of another priest. Bajo el mando de un sacerdote de otro párroco. There were three different parishes. Habían tres parroquias diferentes. All within a mile of one another. Todo en una distancia de una milla entre uno y el otro. And under his leadership, y bajo su mando o su, they brought the parishes together legally and canonically, civil law and canon law. Se unieron tanto a nivel económico y a nivel canónico. They continued to be in three buildings. Continuaron siendo tres edificios diferentes, but they were one parish, pero formaron una parroquia with one pastor, con un sacerdote, one pastoral council, con un consejo pastoral, one finance committee, unos presupuestos, one bank account, únicos, una cuenta bancaria. And people did not like that. Y la gente, esto no le gustó a la gente. People were very unhappy. Mucha gente descontenta. That other parish, esa otra parroquia, they're trying to steal our money. Quieren robarnos nuestro dinero. And then, entonces después, the priest said, el sacerdote, we have to come together in one place. Tenemos que unirnos en un solo lugar. And almost everyone, y casi todo el mundo, said, no. Dijeron, no, 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 no. We like our church the way it is. Nos gusta nuestra iglesia tal como es. We like that we spend 90% of our income heating the buildings. Nos gusta gastar el 90% de nuestro presupuesto en poner calefacción en nuestros edificios. We don't want to change. No queremos cambiar. And under his leadership, pero con su guía o con su ayuda, the three churches were sold. Vendieron las tres iglesias. And this new building was built. Y se construyó este nuevo edificio. $10 million. 10 millones de dólares. And there was a financial campaign. Hubo una campaña financiera. And the parishioners committed $4 million to build the new church. Los feligreses aportaron 4 millones de dólares. And on May the 16th, 2010, y en el 16 de mayo 2010, the church was opened. Se abrió la iglesia. And everyone, y todo el mundo, said, what a wonderful idea this was. Qué buena idea fue esto. I always knew this was the right thing siempre to do. Siempre supe que esto era lo correcto. And then on August that year, y en agosto de ese mismo año, 3 months later, 3 meses después, I arrived at the church. Aparecí yo. Yo llegué a la iglesia. And the priest who led the amalgamation, y el sacerdote que lideró toda esta amalgamación o esta unión, he retired. Se jubiló. And I arrived, y cuando llegué yo, and everyone said, isn't this wonderful? Esto es fantástico. All the change is now finished. Todos los cambios ya han terminado. It was very difficult. Fue muy difícil. But now finally no more change. Pero ahora finalmente ya no habrá más cambios. And I said to the people, y yo les dije, in order for the church to experience renewal, para que la iglesia siente una transformación, una renovación, you need to do more than change your address. Tenemos que hacer más que cambiar nuestra dirección. And change your furniture. Y cambiar nuestros muebles, los muebles. And I asked this question. Y les hice la siguiente pregunta. If all we do, si todo lo que hacemos, has come from these three previous buildings, venir de tres edificios diferentes, into this new place, en un edificio nuevo, and change nothing else, y no cambiemos nada más,
What will stop the decline from continuing? ¿Qué frenará la gente que se vaya o está no el fallo, sí? And the answer is nothing. Nada. If we simply come into this place and do everything the same as we did before, the church will continue to decline. Si simplemente venimos a un nuevo edificio y seguimos haciendo exactamente igual, la gente continuará yéndose. We need to begin to live as a church in a new way. Tenemos que empezar a vivir la iglesia de una manera diferente. We need to rediscover the mission that Jesus has given us. Hemos de redescubrir la misión que Jesús nos ha dado. That we can no longer be a church concerned with maintenance. Que dejemos de ser una iglesia preocupada solo por el mantenimiento. But we must become a church concerned with mission. Hemos de transformarnos en una iglesia. And that is an outward-focused church. Es una iglesia que mira hacia afuera. De una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera. You see, there's a difference between a church and a club. Hay una diferencia entre una iglesia y un club social. A club exists to serve its members. Un club existe para servir a sus miembros. But the church is not a club. Pero la iglesia no es un club social. The church is the only organization. La iglesia es la única organización that exists for the sake of those who do not belong. Que existe con el objetivo de servir a los que no pertenecen a ello. Doesn't Jesus say that the good shepherd? ¿No dice Jesús del buen pastor? Leaves the 99. Deja los 99. To go after the one. En busca del uno. But often when a church begins to do this, pero a veces, muy a menudo, cuando una iglesia empieza a hacer esto, shift its focus from insiders to outsiders, cuando cambia su enfoque de los de, que son de los que están dentro a los que están fuera, the people on the inside, the 99, los que están dentro, los 99, they say, hey, empiezan a decir, hoy, where are you going? ¿Dónde vas? What about us? ¿Y nosotros? Come back here. Vuelve, vuelve. Forget about those people out there. Olvídate de vos. Your job is to serve me. Tu trabajo es cuidarme a mí. Vuelve. Or I'll stop putting money in the collection. ¿Vuelves o no, no vuelvo a poner dinero? I'll write letters to the bishop. Escribiré al obispo. I think of the parable of the prodigal son. Pienso en la parábola del hijo pródigo. The question for us is, do we have the heart of the Father for the lost? La pregunta es si tenemos el corazón del Padre cuando pierde su hijo. Jesus said, Jesús dijo, the Son of Man, el Hijo del Hombre, has come to seek and to save the lost. Ha venido en la búsqueda y la ayuda del perdido. This is the mission of Jesus. Esta es la misión de Jesús. Because until someone is home is in the Father's home, porque hasta que alguien esté dentro de la casa del Padre, and we come home to the Father through Jesus because He is the Son, y que venimos a Dios a través del Hijo, que es Jesús, they are lost. Son perdidos, son personas perdidas. And Jesus says, as the Father has sent me, so I send you. Y, Dios dice que as the Father has sent me, so I send you. Jesús dice, como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío a vosotros. To do what? Para hacer qué? To seek and to save the lost. Para en la búsqueda y cuidar a los que están perdidos. To bring people home to the Father's house. Para traerles a la casa del Padre. But in many churches throughout the world, pero en muchas iglesias, many people en el mundo, mucha gente, don't care about the lost. No les importa los perdidos. They just care about themselves. Solo se preocupan de ellos mismos. I want my mass at my favorite time and don't ask anything of me. Quiero mi misa a mi hora favorita y no me pregunte, no me impide nada más. We are often like the older brother in the parable.
Somos a menudo como el hermano mayor en la parábola. Remember the story? ¿Os acordáis de la historia, no? Was the older brother excited to see his younger brother come home? El hermano mayor estaba muy emocionado para ver a su hermano pequeño volver. No. No. He wasn't happy. No estaba contento. That son of yours. Es tu hijo. I have slaved for you, he said to his father. He trabajado para ti muchísimo, padre. It's so sad. Es muy triste. Because the older brother does not know who he is. Porque el hermano mayor no sabe quién es. He thinks he's a slave. Piensa que es un esclavo. But he's a son. Pero es un hijo. He's missed the whole point. O sea, no ha entendido nada. He does what he does out of obligation and duty. Hace lo que hace como una obligación, como una, sí, una obligación. And he has no joy. No disfruta, no tiene alegría. He doesn't realize that he is a son, a firstborn son. No se da cuenta que es un hijo. And he's full of resentment. Tiene mucho resentimiento. And judgment. Y juicio, ¿no? Juzga. Sometimes, a veces, people in the church can be like the older brother. La gente en la iglesia puede ser como el hermano mayor. Towards those people. Hacia la gente, aquellas personas que están fuera. What do we celebrate? ¿Qué celebramos? We hear in Scripture that God celebrates the return of the lost. En la Escritura vemos que Jesús celebra in Luke chapter 15, el regreso del perdido. The parable of the lost coin, the lost sheep, and the lost son. Hay muchas parábolas del, ¿no? De la moneda perdida, del hijo perdido. In every single one we hear, rejoice with me, come and rejoice. En cada uno oímos, tenemos que estar alegres o dar gracias. The son of mine was lost. Mi hijo estaba perdido. And he's found. Y lo hemos encontrado. He was dead. Estaba muerto. And he's alive now. Y ahora está vivo. It is right for us to celebrate. Es correcto, está bien que celebremos. But often, muy a menudo, we're like the older brother. Somos como el hermano mayor. I don't want to celebrate. No quiero celebrar. I don't want to celebrate that. No quiero celebrar eso. And in the parable of the prodigal son, we don't know if the older brother joined the party. We don't know. En la parábola del hijo pródigo no sabemos si el hermano mayor participó. But we know the heart of the father. Pero sí sabemos el corazón del padre. Because the heart of the father is not just for the lost son. El corazón del padre no es solo para el hijo perdido. It's for the older brother too. Es también para el hijo mayor. To the older brother. Cuando va al hermano mayor and pleads with him. Y le suplica. And the father pleads with us tonight. Y el padre suplica a nosotros hoy. To say please. Nos dice por favor. Can't you see the younger sons? No veis, no podéis ver los hijos menores, pequeños. Who are lost. Que están perdidos. Can you have my heart? Puedes tener mi corazón. We hear in the parable that the young son was a long way off in the distance. Sabemos en la parábola que el and the father saw him. Lejos, el padre lo vio de lejos. The father saw him at a great distance. Lo vio a una distancia. And ran towards him. Fue corriendo a verle. Are we looking like the father? Are we looking out or looking inwards? Estamos mirando afuera como el padre buscando. Pope Francis said the church is sick. El Papa Francisco dice que la iglesia está enferma. Because it's a self-referential church. Porque es una iglesia de autorreferencia. A church in itself. Que mira hacia adentro. For itself. Hacia sí mismo, para sí mismo. And of itself. Y de sí mismo. Think of the Father. Piensa en el Padre. Who looks for the return of the Son. Que mira y busca el regreso del Hijo. And runs towards him. Va corriendo hacia él. Could you imagine if the church was like that? ¿Os imagináis si la iglesia fuera como eso? And when the church becomes like that, when the church reflects the heart
of the Father for the lost. Cuando la iglesia sí refleja como es el Padre cuando recibe el hijo perdido. The lost are found. Los perdidos se encuentran. And there's a lot of parties that happen. Y muchas fiestas. A lot of rejoicing, a lot of celebrating. Sí, muchas celebraciones, mucha alegría. And sometimes even older brothers will come and join the party. Y muchos de los hermanos mayores también van a la fiesta. Sometimes they won't. Y a veces no quieren ir. In my parish, en mi parroquia, I proposed to our parishioners, he propuesto a mis parroquianos o mis feligreses, that we use the tool of Alpha to begin to evangelize. Que utilicemos la herramienta de Alpha para evangelizar. And we ask people to come and be trained to do Alpha on the team, for the team. Y pedimos que la gente venga a formarse como personas Alpha en el equipo. We were hoping for 30 people. Pensábamos en más o menos 30 personas. We had 160 people come for training. 160 personas se apuntaron para recibir formación. And since that time, desde aquel entonces, in 6.5 years, en 6 años y medio, we've had about 30 different Alpha courses. Hemos hecho unos 30 cursos Alpha. We run big Alphas in the parish hall. Organizamos grandes grupos de 200 people. 200 personas. We have lunchtime Alpha. Tenemos Alpha a la hora de comer. Alpha for seniors. Alpha para gente mayor. Alpha in the pub. Alpha in el bar. In the bar. Tomando una copa. Alpha in a sushi restaurant. Sushi Alpha. Sushi Alpha. Cualquier combinación. Alpha in a community center. Alpha in un centro cívico. Alpha in the prison. En una prisión. Alpha en una prisión. But you have to be in prison to take it. Sí, hay que estar en prisión para hacer el curso Alpha en prisión. And thousands of people have taken Alpha. Miles de personas han seguido estos cursos. Many people within the parish have taken it. Muchas personas dentro de la parroquia han asistido a estos cursos. And some parishioners, y algunas feligreses, who have been going to church their whole life, que han estado yendo a misa todas sus vidas, had huge conversion. Se han convertido. I had one man who's about 78 years old. Un señor de unos 78 años. He said, "Father James." Padre James. I've been a Catholic my whole life. He sido católico toda mi vida. I now realize that I've been a Christian for 2 months. Pero ahora me doy cuenta que he sido cristiano los últimos 2 meses. He said, "I used to say prayers." Antes decía mis oraciones. But now I pray. Pero ahora realmente rezo. We've had many people who don't go to church. Hemos tenido mucha gente que no van a la iglesia. Come and take Alpha. Venir y recibir formación Alpha. About 50% of people who come to Alpha. Más o menos el 50% de personas que reciben esta formación Alpha. Either come back to serve on the team. O vuelven para trabajar en el equipo. Or they join one of these groups. O forman parte de los grupos que hemos hablado antes. And what's happening is this. Y lo que sucede es lo siguiente. We have stories of transformed lives. Tenemos historias de vidas transformadas. And we tell the stories of transformed lives. Y contamos esas historias de vidas transformadas. Before every single Alpha. Al inicio de todos los cursos Alpha. The 2 Sundays before we begin a new course. Los 2 domingos antes de empezar un nuevo curso. We will preach the homily about Alpha. La homilía es acerca de Alpha. Not really Alpha, about the mission of the church. No realmente Alpha, sino la misión de la iglesia. The mission to go and make disciples. La misión de ir a buscar y hacer discípulos. And we always bring someone up after the homily. Y siempre invitamos a alguien que suba después de la homilía. To give a testimony. Para dar testimonio. At Mass. En la misa. And when we first started doing this. Cuando empezamos a hacer esto. People said. La gente decía. You can't do that, we're Catholics. No puedes hacer esto, somos católicos. You can't talk like that. No puedes hablar así. What is all this talk about Jesus?
¿Qué es todo esto sobre Jesús? What is this all the talk about Jesus changing people's lives? ¿Qué es todo esto acerca de Jesús cambiando vidas? I'm not very comfortable with this. No me siento muy cómodo con esto. A lot of older brothers. Muchos hermanos mayores. People who come to church out of obligation and duty. Que vienen a la iglesia desde la obligación. People whose experience of Christianity is that of being a slave. Su experiencia de ser cristiano es ser esclavo. Not of being a firstborn son. No de ser el hijo mayor. And they see these younger brothers. Y ven estos hermanos pequeños. Talking about something they do not know. Hablando de algo del cual no conocen. I've experienced the Holy Spirit. He tenido una experiencia del Espíritu Santo. I've had a powerful experience of God's love. He sentido el amor de Dios de una manera muy fuerte. I've come into relationship with Jesus. Tengo una relación con Jesús. I have joy in my life. Siento gozo en I mi vida. I have peace I've never known before. Siento paz en mi vida. I've experienced healing. He recibido sanamiento. I have a desire to love others and to serve. Tengo un deseo de querer a los demás, de servirles. And I have a hunger to read the scriptures. Tengo una sed de leer la escritura. And I love going to church. Me encanta ir a la iglesia. And the older brothers are saying, "What?" Y los hermanos mayores dicen, ¿qué? You love going to church? Me encanta ir a misa. This is supposed to make you, this is supposed to be miserable. No, tenéis que sentiros miserables o de manera. Something is not right here. Algo está mal. But the more we do this, pero cuanto más hacemos esto, what at first was strange, lo que parecía raro al principio, 6 years later, hace, o sea, 6 años después, is normal. Es normal. It happened very, very gradually. Pasó de una manera muy gradual. Because in the end, it's about changed lives. Porque en el fondo, se trata de vidas transformadas. The church, as Pope Francis says, la iglesia, como dice el Papa Francisco, is to be a field hospital for the wounded. Tiene que ser un hospital de campo de una batalla. We're all wounded. Todos tenemos heridas. And so we say in our parish, entonces decimos en nuestras parroquias, all are welcome. Bienvenidos a todos. It doesn't matter how broken your life is. No es importante. How messy your life is. Hay muchos líos en tu vida. How much you struggle. Si estás desesperado. What you believe, what you don't believe. Tus creencias, lo que crees, lo que no crees. You're welcome. Bienvenidos. But welcome to what? Pero bienvenidos a qué? Not welcome to come and stay where you are. No bienvenidos a venir y permanecer. You're welcome to come on a journey. Bienvenidos a empezar un viaje. Of spiritual growth and transformation. O sea, un camino de crecimiento espiritual. Growing in your relationship with God. Una vida de crecimiento en el conocimiento de Dios. And discovering your gifts. De descubrir tus propios dones. So that you can serve in ministry. Para que tú puedas también servir. And we speak about this. Y hablamos de esto. We speak about expectations. Hablamos de expectativas. People say, you can't do that. La gente dice, tú no puedes hacer eso. You can't talk about expectations. No puedes hablar de expectativas. You'll turn people away. Vas a rechazar a la gente. Did Jesus say things that made people walk away? Dijo Jesús cosas que hicieron irse a la gente. All the time. Siempre. When he taught about the Eucharist, remember? Cuando hablaba de la Eucaristía. Many of his disciples no longer went with him. Muchos de sus discípulos no le seguían. And he said to the 12, "Do you also wish to leave?" Y dijo a los 12, ¿tú también os queréis ir? Nosotros también. When he met the rich young man. Cuando se encontró con el rico. The gospel says that he looked at him and loved him. El Evangelio dice que lo miró y le quiso. And then said, if you want to be perfect, sell all your possessions and come and follow me. Y le dijo, si realmente quieres ser perfecto, tienes que dejar todas tus pertenencias y seguidme. And the young man went away. Y el joven se fue. Now, if I was Jesus,
Ahora, si yo fuera Jesús, I would have said this. Yo hubiera dicho, wait. Espérate. 80%. 80%. 60%. 60%. 65%. 65%. I would have made a deal with him, you know? Yo hubiera llegado a un acuerdo. But Jesus lets him walk. Pero Jesús le dejó irse. This is a mystery, isn't it? Es un misterio esto, ¿verdad? Of high welcome. Es un misterio de entre una bienvenida super alto, expectation. Pero expectativas también. So in our parish, en nuestra parroquia, we say this. Decimos nosotros decimos. To be a parishioner at St. Benedict Parish. Para ser feligres en nuestra parroquia. We expect you to worship with us on Sundays. Esperamos que vienes a misa los domingos. Unless you're traveling or sick. Si no estás viajando o estás enfermo. We expect you to serve in ministry. Esperamos que deis servicio entre, ¿sí? Because God's gifts are distributed amongst the people of God. Porque los dones de Dios se distribuyen entre las and personas. You have a contribution that only you can make. Y tú tienes que contribuir de una manera que solo tú puedes contribuir. And if you say, I don't have to do anything, y si tú dices, yo no tengo que hacer nada, because I'm too old, porque soy demasiado mayor, or I'm too young, o yo soy demasiado pequeño, or I'm too short, o soy demasiado bajo, or I'm too big, soy demasiado grande, or I'm not smart enough, o no soy suficientemente inteligente, or not holy enough, o santo, then you've excluded yourself. Te has auto excluido. And the church is impoverished. Y se empobrece la iglesia. Because it's only when all of the faithful come together, porque solo cuando todos los fieles se unen, offer their gifts to God to serve, y ofrece a Dios lo que tienen para servir a Dios, that the church will come to life, que la iglesia puede crecer y dar vida. Many years ago, hace muchos años, actually 6 years ago, hace 6 años, I was in New Zealand. Estaba en Nueva Zelanda. And I was in a town, estaba en una ciudad, called Tipuki, que se llama Tipuki. Everyone say Tipuki. Todo el mundo, por favor, Tipuki. You sound just like you're from New Zealand. Suenan como si fueran de Nueva Zelanda. Tipuki is the kiwi capital of the world. The fruit, the kiwi fruit? Tipuki es, you know, la kiwi fruit, capital de la fruta, kiwi. And I stayed in this town. Y yo me quedé en esta ciudad. Did you know this? ¿Sabían lo siguiente? There is a male kiwi tree and a female kiwi tree. Que hay un árbol hembra y un árbol macho. Did you know this? De kiwi. No, I didn't know lo this. ¿Lo sabíais? No lo sabía esto. And I arrived in Tipuki. Entonces llegué a Tipuki. At the beginning of the harvest season. Al inicio de la cosecha. And I'll never forget this. No me olvidaré jamás. The female trees, las hembras, las árboles hembras, were all full of fruit, llenas de fruta, and they were like, estaban como cayéndose de fruta, de tanta fruta. And the male trees, y los machos, were like, estaban como está haciendo él, sí, waving in the wind. The female trees, un contraste. The male trees, watching TV, drinking beer, mirando la tele, bebiendo cerveza. Female trees. And I saw those trees. Vi los árboles. I thought, that's like the church. Esto parece la iglesia. All of the gifts. Among the baptized. Los dones que so many gifts. Tantos dones. They've never been plucked. No han sido cogidos. And put to use for the kingdom of God. Y puestos a servicio del reino de Dios. Because we have a way of thinking in the church. Tenemos una manera de pensar en la iglesia. That the only person responsible for the mission of the church, que la única persona responsable de la is the priest, de la misión de la iglesia, es el or the sister, o la hermana. But responsibility for the mission of the church, pero la responsabilidad de la misión de la iglesia, is rooted not in ordination, no está not in religious profession, enraigada en el, ¿no? Ordenación, but in baptism. En el bautismo. You have as much responsibility for the mission of the church as I do.
vosotros tenéis la misma responsabilidad de la misión de la Iglesia que yo. We have different roles to play, tenemos but as much responsibility. Tenemos distintos papeles que desempeñar, pero igual responsabilidad. There's a difference between collaboration and co-responsibility. Hay una diferencia entre colaboración. The call of the baptized is not just to work with the priest. La llamada del bautismo no es solo trabajar con el sacerdote. But you have responsibility. Tenéis responsabilidad. This is one of the key insights of the Second Vatican Council. Esto es como una clave del Vaticano II. At my parish, we say to people, entonces, en mi parroquia, decimos a la we gente, expect you to serve in ministry. Esperamos de ti el servicio y ministerio. Now, does everyone serve in ministry? Ahora, ¿todo el mundo sirve y hace un ministerio? No. No. But we constantly invite. Pero sí que invitamos constantemente. And we say, this is an expectation. Y decimos, esto es una expectativa nuestra. Right now, ahora mismo, I said we have 1,500 people who come to Mass on a weekend. Decimos, dije que tenemos 1,500 personas que vienen a misa el fin de semana. We have over 900 parishioners, adult parishioners, who serve in ministries. Tenemos 900 feligreses que sirven en distintos ministerios. So, it's not bad, huh? No, no está mal, ¿verdad? It's pretty good. It's very exciting. Muy emocionante. So, worship, serving, our next expectation is we expect you to grow, entonces, to grow. Adoración, sí, pero también esperamos que we expect you to grow spiritually. Hay que crecer de manera espiritual. We expect you to grow in holiness. Nuestra expectativa es que crezcan en santidad. We expect you santidad. To grow as a human being. Que crezcáis como personas. And so we ask every parishioner entonces preguntamos a cada uno de los at least once a year una vez to do al a año program of spiritual growth. Que sigan un curso de crecimiento espiritual. We also say we expect people to connect with one another. También decimos que esperamos que la gente conecte el uno con el otro. To be intentional about community. Que tengan una intención de ser comunidad. You've heard of Alcoholics Anonymous, yes? ¿Habéis oído, no, de Alcohólicos Anónimos, la asociación? Sometimes I think the church should be called Catholics Anonymous. Pienso a veces que la iglesia también se debería llamarse Católicos Anónimos. Because we, a lot of Catholics go to church. Muchos católicos van a misa. The way that people go to McDonald's. Como si fueran a McDonald's. Right? I mean, imagine you went to McDonald's. Imaginaos que vais a McDonald's. And you walked in the door. Entras por la puerta. And another customer. Y otro cliente. Said, "It's so good to see you. Welcome to McDonald's." Viene corriendo y te dice, "Bienvenidos." You'd be thinking, "This is strange." Dirías, "Qué raro." And you're standing in your line, looking forward. Estás haciendo cola, mirando fijo. And people are waving and smiling and nodding. You think, "This is a very strange McDonald's." Te saluda y tú irías diciendo que I just want to get my hamburger and fries and leave. Solo quiero una hamburguesa, unas patatas fritas y me quiero and ir. Sometimes we come to church like this. A veces venimos a misa así. I don't want anyone to talk to me, to look at me. No quiero que me miren, que me hablen, quiero ir a misa. I'm not going to look at anyone or talk to anyone. Yo no voy a hablar ni mirar a nadie. I'm going to keep my eyes to the front. Quiero mirar hacia adelante. This is about me and Jesus and no one else. Se trata de mi persona y Jesús. And I'm going to get my communion and leave. Me voy a comulgar y me voy. My first weekends at St. Benedict Parish. Durante mi primer fin de semana en St. Benedict. The back of the church is a glass wall. La pared del fondo de la iglesia es una pared de and we vidrio. Have a foyer. Tenemos como un hall. On the other side of the glass wall. Del otro lado del vidrio del cristal. Saturday afternoon mass. Es la misa del sábado por la tarde. I'm giving out holy communion. Estoy dando la comunión. And I look up. Y miro hacia arriba. And about 200 people are leaving. Y veo que 200 personas se van. I couldn't believe it. No podía creerlo.
I spoke about it the next week. La semana siguiente hablé de esto. And people said it's because your homilies are too long. Y dijeron porque tus homilías son demasiado largos. Or communion takes too much time. O la comunión dura demasiado tiempo. Because we used to go to mass with 40 people. Porque antes íbamos a misa con 40 personas. And now there's 600 people. Y ahora son 600 personas. But the week later, pero una semana después, another priest was doing mass. Otro sacerdote daba la misa. And he gave a 4-minute homily. Y dio una homilía de 4 minutos. And people still left early. Y personas se iban antes aún y así. Problem is not the length. El problema no es la duración. The problem is the heart. El problema es el corazón. In those first weeks, en esas primeras semanas, one time at the end of mass, una vez al final de misa, I was processing out. Estaba saliendo en procesión. And a little old lady with a cane, y una señora anciana she overtook me in the me pasó de largo. So I was overtaken in the line. It's almost as if you would think people actually did not want to be there. Tenía la sensación de que la gente realmente no quería estar allí. That they just couldn't wait to get out. No tenían, o sea, estaban esperando el final. So, entonces, we say we expect people to connect. There's no such thing as Catholics Anonymous in this church. Entonces esperamos, decimos que nuestras expectativas son que la gente conecte. No existe un católico anónimo. One of the things we do at every weekend mass. Una de las cosas que hacemos en nuestras misas de fin de semana. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Nos bendecimos en nombre del Padre. The Lord be with you. Sí. And with your spirit. And then we say good morning, welcome to any visitors. And we damos explain. La bienvenida a las personas que vienen de fuera. We say we have a local custom in our parish. Decimos y explicamos que tenemos una costumbre en nuestra parroquia. We invite everyone to have a prayer partner at Mass. Invitamos a todos que tengan una pareja de oración durante la misa. So in a moment, en un momento, I'm going to invite you to turn to someone around you, just one person. Os invito a que giren y busquen una sola persona. Someone you don't know. Alguien que no conoces. Exchange names. Intercambiáis nombres. And promise to pray for each other during this Mass. Y tenéis que prometeros que vais a rezar para el otro durante la misa. And later in Mass. Y luego más adelante durante la misa. During the prayers of the faithful, the intercessions. Durante las oraciones de los fieles. We'll have a moment of silence to pray for that other person. Habrá un momento de silencio cuando tú reces por esa persona. When we first started doing this, cuando empezamos el inicio de hacer esto, people were like, mucha gente les daba miedo. Now it's normal. Ahora es normal. Let's give it a try, huh? Vamos a probar esto. Okay, so turn and find one person, exchange names and agree to pray for each other. Tienes que giraros y buscar el nombre de una persona al cual vas a rezar por él. Tiene que ser una persona que no conoces. So now we would enter into the celebration of the Mass. Entonces ahora empezaríamos en la celebración de la misa. And we would collect ourselves to focus. Habría un momento de recogimiento and para enfocar, para estar later aquí. In the Mass, más adelante en la misa, when we've prayed the prayers of intercession, cuando hemos hecho las oraciones de intercesión, we say this. Decimos lo siguiente. Now take a moment and remind yourself who you're praying for. Ahora, un momento y pensar por quién estáis rezando ahora mismo. Just turn and take a peek. Just
turn and look, giraos remind yourself. Y mirar bien a quien has elegido como pareja. You don't have to talk. Just no tenéis que hablar, the person. Simplemente acordaros de a quién, de okay. quién estás go tratando. Ahead. Just turn around and look at the person you're going to pray for. Okay? So let's do it. Let's pray right now silently. Let's recemos just ahora mismo silently pray. En silencio. And then we continue on with Mass. Y luego continuamos con la misa. Very simple. Es muy sencillo. But it breaks this sense of the Mass is private prayer. Sí, rompe esta sensación de que la misa es algo privado. It's not, it's communal prayer. No, no lo es algo de comunidad. So this is one way to connect. Esto es una manera de conectar. We also have our connect groups and all the other ministries. Entonces también tenemos nuestros grupos de conexión. So, to worship, to serve, alabar, servir, to grow, crecer, to connect, conectar, and the final expectation is to give. La última expectativa es dar. You know what this means, right? Dar. Yeah? How will the mission of the church be accomplished without resources? ¿Cómo se va a llevar a cabo la misión de la iglesia sin recursos? And there's good news and bad news. Pues hay buenas y malas noticias. The good news is that God has plenty of money. Las buenas noticias es que Dios tiene muchísimo dinero. Right? The bad news, la mala, it's in your wallets. Que está dentro de tu cartera. My brother priests, mis hermanos sacerdotes, we need to be beggars for Jesus Christ. Tenemos que ser mendigos para Jesús. For his mission. Para su misión. People often say to me, mucha gente me dice, a menudo, my parish doesn't have the resources that your parish has. Mi parroquia no tiene los recursos que tiene tu parroquia. I say, y yo digo, my parish never used to have the resources that it does either. Nunca antes tenía los recursos que tiene ahora. We grew. Crecimos. And as we grew, y cuando our collection crecimos, went up. You see, when people come to know Jesus, cuántas nuestras colectas también and people take ownership of the mission of the church, lo que sucede es que cuando, cuanto más conocen a Jesús, people begin to give more for the mission. Se sienten más responsables. Not just to pay the light bill. Dan más dinero también, I mean, no solo para pagar so la luz. Often we have this minimalistic idea. Tenemos un objetivo un poco minimalista. That the collection is simply to pay the light bill and pay the priest's salary. La colecta es para pagar el sueldo del sacerdote, la luz. Our mission is to change the world. Nuestra misión es cambiar el mundo. And evangelization and discipleship, y la evangelización y ser discípulo, only happens through relationships. Solo sucede a través de las relaciones. And that means that parishes need to begin to hire staff, lay staff. Y eso quiere decir que las iglesias, las parroquias tienen que contratar a laicos. But you may say, well, this is Spain, it's not America. Pues podéis decir, esto es España, no Estados Unidos. But I'm Canadian, not American. Pero soy canadiense, no americano, norteamericano. Tell you a funny story. Ahora os voy a contar una historia. When my book was translated into French, cuando tradujeron mi libro al francés, the publisher is in Paris. El editor está en París. And he kept calling me an American. Y me llamaba en Estados Unidos. No, I love Americans. Ah, el, perdón, el, he called you American? Yeah, called me American. El editor le llamaba a él norteamericano, americano. But I'm Canadian. Él es canadiense. And he kept calling me American. Pero siempre me llamaba americano. I said, I'm not American, I'm Canadian. Y yo repetía, no soy americano, soy canadiense. He said, oui. Oui, oui, hablaba en francés. But he said, the church in France is not like the church in America. Pero la iglesia en Francia no es como la iglesia. I'm not American, I'm Canadian. No soy norteamericano, soy canadiense. In the year 2000, I met Pope John Paul II. En el año 2000, conocí al
Juan Pablo II. It was a dream come true. Fue un sueño hecho realidad. And I was waiting to be introduced to him. Mientras esperaba, and his secretary, su secretario, said, me dijo, "Due sacerdoti americani." Dos sacerdotes norteamericanos. And I said, "No, canadisi." No. And Pope John Paul II went. He looked right at me. He's very funny. Okay. But people say, "Oh, this could never happen in Spain." Esto nunca puede pasar en España. Things like this only happen in the United States. Solo puede pasar en Estados Unidos. I'm from Canada. Pero yo soy de Canadá. I'm from a small city in Canada. Soy de un pueblo pequeño, una ciudad pequeña en Canadá. If we can do it, you can do it. Si nosotros podemos hacerlo, vosotros también podéis hacerlo. I'm going to finish in a minute. Voy a terminar ahora en un momento. But I started tonight by saying that the reason I'm here is not because I wrote a book. Porque la razón por la cual estoy aquí no es porque he escrito un libro. It's because the people of my parish said yes. Porque la gente de mi parroquia, estoy aquí porque la gente de mi parroquia dijeron sí. Or many of them did. Muchísimos dijeron sí. What are you willing to do? ¿Qué estáis dispuestos a hacer? To bring about the change that needs to happen in our church. Llevar a cabo el cambio que hace falta en nuestra iglesia. Because the church has everything she needs to regenerate herself. La iglesia tiene todo lo que necesita para regenerarse. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesús es el mismo ayer, de hoy, de mañana. The Holy Spirit is alive and active. El Espíritu Santo está vivo. The scriptures are the living word of God. La escritura es la palabra viva de Dios. The sacraments are real. Los sacramentos son reales. And the human heart hungers for God as never before. Y el corazón humano tiene sed de Dios como nunca antes. The problem of the decline in the church. El problema de el fallo de la iglesia. Is not God's problem. No es un problema de Dios. It's our problem. Es nuestro problema. Because we are more connected to our methods than our mission. Porque tenemos más vínculos o sentimos más apego a nuestros métodos que a nuestra misión. But it is possible to change. Es posible cambiar. To become a healthy community. Es posible crecer y ser una comunidad sana. That bears much fruit for the kingdom of God. Que da muchos frutos para el reino de Dios. When parishes begin to change, cuando las parroquias empiezan a cambiar, some older brothers will join. Algunos hermanos mayores van a unirse a la fiesta. And some will leave and go to other parishes. Y algunos se van a ir y marcharse a otras parroquias. In my parish, en mi parroquia, many hundreds of people left. Muchos cientos de personas se fueron. They said, "I'm going to go to this other parish." Yo me voy, dijeron, a otra parroquia. Because they don't expect anything from me. No esperan nada de mí. They don't talk about spiritual growth. No hablan de crecimiento. They don't espiritual. Talk about being involved in community. No hablan de ser involucrados en la comunidad. They don't tell me I have to serve in ministry. No me piden que sirva algún ministerio. And they certainly don't talk about money. Y seguramente o seguro no hablan de dinero. So I'm going somewhere else. So me voy a otro lado. And they left. Y se fueron. And things got better. Y mejoró muchas cosas. Whenever we're intentional about anything. Cuando tenemos una intención sobre algo. And when we are intentional about the transformation of our churches. Cuando tenemos una intención clara de transformar nuestra iglesia. It will attract some people. Atraer a alguna gente and repel others. Y va a hacer huir a otros. But renewal of a parish, pero la renovación de una parroquia, comes through addition and attrition. Viene de addition by adding people and losing people. De añadir personas y de perder a otros. So. Entonces, I'd like to finish tonight by terminar hoy. But by the way,
Por cierto, I had a whole talk prepared. Tenía un discurso preparado. But I didn't use it. Pero no lo he usado. So thanks be to God, huh? Muchas gracias, menos mal. Because when I look out at your faces, cuando miro hacia vuestras caras, you're such beautiful people. Son tan hermosos. Because you've come here tonight because you have hope in your heart. Habéis venido esta noche porque tenéis esperanza en vuestro corazón. And the truth is that you are all God needs to bring about something wonderful in the church. La verdad es que sois lo único necesario. Our lady says, transformar la iglesia. He who is mighty has done great things for me. El que es grande ha hecho muchas cosas buenas para mí. And the Lord wants to continue to do great things in and through us. Y Dios quiere continuar haciendo cosas buenas y maravillosas a través nuestro. I believe this. Creo lo siguiente. Healthy things grow and bear fruit. Cosas sanas crecen y dan fruto. We have to work to make our parishes healthy places. Tenemos que trabajar para que nuestras parroquias sean sitios sanos. Humanly healthy. Sanos a nivel humano. Because grace builds on nature. Pero porque la gracia crece sobre lo que es la parte humana. This is what St. Thomas Aquinas taught us. Esto nos dice Tomás de Aquino. Grace doesn't replace nature. La gracia no repone o no reemplaza lo que es la naturaleza. It perfects it. Lo perfecciona, lo completa. And so the church can learn from many disciplines. Entonces la iglesia puede aprender de muchas disciplinas. From the social sciences. De las ciencias sociales. From psychology. De la psicología. And even from the business world. También del mundo empresarial. About how to be intentional. Y cómo tener una intención clara. To fulfill the mission of Jesus Christ. Para llevar a cabo la misión de Jesús. But even the greatest of human efforts. Pero aun y así, la más grande de las de los esfuerzos humanos will not suffice. No es suficiente to complete and fulfill the mission of the church. De cumplir con la misión de la iglesia. We need the power of the Holy Spirit. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. When Jesus rose from the dead, cuando Jesús he said to the disciples, dijo a sus discípulos, remain in the city, permaneceos en la ciudad, until you are clothed with power from on high, hasta que recibís fuerza del cielo. And then you will go to Jerusalem. Entonces vais a poder ir a Jerusalén. And Judea. Y Judea. And Samaria. Samaria. And to the ends of the world. Hasta los fines del mundo. Then you will complete my mission. Entonces podréis cumplir con la misión. Not by your human efforts alone. No por vuestras fuerzas humanas solo. But through the power of my Holy Spirit. Pero a través de la fuerza del Espíritu Santo. So I would like to finish tonight. Quiero terminar hoy by inviting the Holy Spirit to come. Pidiendo al Espíritu Santo que venga hoy aquí. To shake this place up. Para dar una vuelta a este sitio. What do you think? Sí. Now, I'm not going to do anything too weird. No voy a hacer nada demasiado extraño. Okay, maybe a little weird. Un poquito. Let's stand up. Nos ponemos de pie. Jesus said, Jesús dijo, who among you, ¿quién de vosotros, if your child asked si tu, for a fish, si tu hijo pide un pescado, would give a snake? Daría una víbora. Would you do that? ¿Harías eso? Or if your child asked for an egg, si tu hijo pide un huevo, would give a scorpion? Darían un escorpión. And he says, if you who compared to God are evil, y si vosotros que comparado con Dios, if you would not do that to your children, si vosotros no sois capaces de hacer esto a vuestros hijos, why do you think God would do that to you? ¿Por qué pensáis que Dios lo haría a vosotros? How much more will your heavenly Father give you? ¿Qué más, mucho más dará vuestro Padre celestial a vosotros? The Holy Spirit. El Espíritu Santo.
You see, Christianity, como veis, la cristianidad is not just about God with us. No es solo Dios con nosotros. It's about God in us. Es Dios en nosotros. This is what Pentecost means. Esto es lo que significa Pentecostés. It's not just that Jesus is with us. No es que solo Dios o Jesús esté con nosotros. He's in us. Está dentro de nosotros. This is the mystery of the Holy Spirit. Este es el misterio del Espíritu Santo. This is the power of the Christian life. Esto es la fuerza de la vida cristiana. But many of us live the Christian life. Muchos de nosotros vivimos como cristianos. Without the power. Pero sin la fuerza. Have you ever had a Christmas morning? ¿Habéis vivido una mañana de Navidad? Where you got a wonderful toy for your child. Cuando habéis comprado un regalo fantástico para vuestro hijo. Or you received a wonderful toy when you were a child. O habéis recibido un regalo fantástico cuando fuisteis pequeño. And on the box of the toy, y en la caja de lo que es el juguete, there were words that broke your heart. Habían palabras que te han roto el corazón. Batteries not included. Las pilas no están incluidas. We often live the Christian life. Nosotros a veces vivimos en la vida cristiana. As if the batteries were not included. Como si no fueron incluidas las pilas. With no power. Sin fuerza. But the Lord wants to give us a spirit of power. Pero Dios nos quiere dar un espíritu de poder, fuerza. The spirit of adoption. El espíritu de adopción. So that we can cry out, Abba, Father. Que podemos gritar, Abba, Padre. So that God's Spirit can speak to our spirit. Que el Espíritu de Dios puede hablar con nuestro espíritu. Scripture speaks about us being filled with the Holy Spirit. La Escritura habla de estar llenos del Espíritu Santo. Not just to have a bit of the Holy Spirit in our toes. No, que nuestro dedo gordo esté lleno del Espíritu Santo. No, nuestro ser entero. And to continue to be filled again and again and again. Y de continuar ser renovado, llenado por el Espíritu Santo. This is to be normative for the Christian life. Esto es lo normal en la vida cristiana. So let's ask the Holy Spirit to come in a new way. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga de manera nueva. We're just going to take some time of silence. Vamos a tomar un momento de silencio. I'm going to invite you to close your eyes. Os invito a cerrar vuestros ojos. And I'm going to invite you to make a gesture of openness. Os invito a hacer un gesto de apertura. By opening the palms of your hands, like the priest does at Mass. De abrir las palmas de las manos abiertas, como hace el sacerdote. It's a sign of receptivity. Es como un reset, ¿no? Como reactivar. So come, Holy Spirit. Ven. Espíritu Santo. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Fall afresh upon us, Lord. Venga fresco hacia nuestro ser. Come upon your people gathered in this place tonight. Vengan esta noche a tu pueblo reunidos aquí esta noche. Clothe us with power from on high. Vístenos con fuerza de lo más alto. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. We invite you into this place. Os invito que entres en este lugar. We invite you into our hearts. Os invito a nuestros corazones. Make us new again. Renuévenos. Make this church new again. Renueva esta iglesia. Renew us in our vocations. Renuévenos en nuestras vocaciones. Father, pour your Holy Spirit upon all the priests here tonight. Padre, renueva a todos los sacerdotes que están aquí presentes hoy. Fall upon them. Ven a ellos. As on the day of Pentecost. Como en el día de Pentecostés. But I pray for those who are married, living the vocation of married life. Recemos para los que están casados, que viven la vocación del matrimonio. That you may revive within them. Que puedes renovar. The call that you have in their lives. La llamada en sus vidas. Lord, I pray for the widows, for the widowers. Y recemos por los viudos, las viudas. And for all those who are living the vocation of single life.
que también viven el celibato, la vida en solitario. And we ask you, Lord, to come upon us anew. Venga a nosotros como nuevo. And we offer ourselves to you. Nos ofrecemos a ti. So let's just wait for a moment in silence, and perhaps in our hearts we can pray silently, "Come, Holy Spirit." Bueno, vamos a rezar ahora a nivel individual. Vamos a quizás en silencio rezar, "Ven en silencio nuestros corazones, ven Espíritu Santo, ven." Spirit. Ven, Espíritu Santo. Pour forth your gifts upon the people gathered here tonight. Vierte tus dones a la gente reunida aquí esta noche. Release in them the gifts that you'd wish to see in your church. Renueven ellos los dones que quieres ver en tu iglesia. Father, I pray for every single person here tonight. Padre, rezo para ti. Cada una de las personas reunidas aquí esta noche, that they may say yes to your call, que pueden decir sí a tu llamada, yes to the mission that you have given us, sí a la misión que tú nos has dado, that they may offer themselves in a new way to you, que pueden ofrecerse de una manera nueva a ti, in their parishes, en sus parroquias, to labor, en su trabajo, for the building up of your church, para el crecimiento de tu iglesia. To do whatever it takes. De hacer lo que haga falta. To bring your church to a place of health. Para llevar a tu iglesia a un sitio sano. Lord, I pray for a new passion. Rezo para una pasión nueva. I pray for any person here tonight. Rezo para cualquier persona aquí esta noche. Who has become cynical. Que se ha vuelto cínico. Who has become hard of heart, que tiene el corazón duro, who has stopped believing, que ha dejado de creer, that a missionary renewed church is possible, que ha dejado de creer que una iglesia nueva y misionera sea posible. Come with your fire. Ven con tu fuego. Ignite our hearts in a new way. Ilumina y iluminan nuestros corazones de manera nueva. Father, may we have your heart for the lost. Padre, que tengamos tu corazón para los que están perdidos. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Oración con Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. So, I think that's long enough, don't you think? Sí, are you hungry? Suficientemente largo. Yeah, ¿verdad? But you're hungry. So I'm going to ask one final favor. Un último favor. If you can remember my parish in your prayers. Si podéis acordaros de mi parroquia en vuestras oraciones. Because we are still on a journey too. Sí, estamos en un viaje todavía. We are far from perfect. Lejos de la perfección. We still have a lot of work to do. Tenemos mucho que hacer. But it's worth it. Pero vale la pena. And it's a lot of fun. Y es muy divertido. So please pray for us and God bless you. Thank you. Gracias a nosotros, muchas gracias.